Latin Angel. A tu vida doy. ¿Viste qué lindo es Miami? Sí, me ha encantado, de verdad. Estoy bueno. Muy feliz con todo lo que se hizo hoy y estar acá. Y ahora te va a encantar este restaurante Il Mulino, que es delicioso. ¿Estás preparada para comerte una deliciosa pasta? Me encanta, además mi comida preferida es la italiana, nada que hacer. Pues vamos a tomarnos un vinito, ¿te parece? Pues les voy a actually a mostrar algo más de lo que es el molino. De hecho, las quiero invitar para que sean parte de ello. ¿A dónde? Aquí mismo, es lo que hacemos en el molino, cocinamos tableside todo lo que van a comer. Entonces, en este lado vamos a hacer el ravioli porcini, que es uno de los signature dishes del molino. Por más de 30 años que el molino está abierto, es uno de los platos que la gente sigue pidiendo hasta el momento, hasta el día de hoy. Y en este lado, Monsieur Johan, desde Francia, les va a preparar, les va a enseñar cómo se limpia el brancino a la sale, que también es otro de nuestros platos más conocidos. Bueno, manos a la obra, yo no puedo porque tengo el micrófono, así que amiga, dale. El ravioli porcini es una clase de champiñón, porcini mushroom. Okay. Y están adentro. Lo que vamos a hacer es que ya tiene un poco de champaña esta salsa, muy cremosa. Le vamos a adherir un poco de queso parmigiano. Esto es tartufo negro. Lo hacemos acá. Es una mezcla. ¿Todo mezclar? Es una mezcla muy casera. Y te voy a mostrar cómo. La magia de esto es cogerla en una esquinita. La magia es la mezcla, Pati. Exacto. ¿Y cómo lo mueves? Sí, lo... ¿Voy bien? Muy bien, muy bien. Ahora trata de coger de darles vuelta. A los raviolis. Exacto. Y de mezclar bien el queso con los porcinos. Muy bien, ya está casi listo. Ahora, ¿lo puedo servir? Lo puedes servir. ¿Te atreves? ¡Ey! Dale. Casi como los palitos chinos. Ok. Mientras tanto, en la otra esquina. En la otra esquina, ok. Te voy a mostrar. Aquí tienes los diferentes ingredientes, porque esta estación se llama Garedón. Es donde terminamos 90% del menú. So, hacemos todas las pastas, terminamos los risotos, limpiamos los pescados, cortamos las carnes. Y básicamente es lo que acabamos de hacer para ti. Brian, de verdad, qué experiencia tan linda que nos hayas traído aquí a este lugar a vivir este momento donde prácticamente preparamos nuestros platos. Yo creo que llegó el momento de ir a la mesa y ahora sí disfrutarlo. Mancha, mancha, que te fue a ver. Ya vamos a mangiare. A mangiare, andiamo a mangiare. Mangiare, principessa. Andiamo, vela.